Hola, soy Ento91 y aquí estamos de nuevo en Minecraft. Yo hoy os traigo un nuevo mapa de aventuras que me han pasado por mensaje privado. Es bastante cortito, seguro que los fans de que estáis pasáis por mi canal y veis los comentarios, habréis visto el comentario del mapa. No lo he borrado ni se ha borrado. Yo tengo puesto que automáticamente cuando paséis un enlace se borra, porque así no hacéis spam ni nada. Pero ese, como era un mapa de aventuras y yo solo pedí los mapas de aventuras, pues ha quedado ahí. Porque lo ha aceptado. Y voy a jugarle. Tiene pinta de ser cortito. Porque me lo ha dicho ahí que era como su primer mapa que hacía así bien. Y voy a jugarle. Una cosita que he visto que ya estaba mal en el mapa es que entras en creativo y con el inventario, con los bloques de comandos. Yo me lo he limpiado. Y entras así. Eso hay que cuidar un poco los detalles en ese sentido. Hay que dejarlo, ya que es un mapa de aventuras, pues. No ponerte en creativo, ¿no? Aunque a lo mejor es así. Y vamos a ver cómo es. He empezado aquí, no sé si aquí estarán las normas. Aquí qué hay. Soy en slime por ahí. No sé si hay que jugar en pacífico, en normal. Yo me cojo toda la comida, por si acaso, que luego siempre me falta comida. Vamos por aquí, vamos por aquí. Voy a estar este verano. Os voy a dar una pequeña noticia en este vídeo, que ya a lo mejor subo uno. Es que este verano, si hay algún día que no subo vídeos. Ah, mira, mira. Es porque no he podido o no he querido. Porque estoy cansado ya de tener que pensarlo. Y a lo mejor subo algún mapa de, o sea, subo algún mapa de aventuras muy grande, muy largo. Para que me ocupe casi todo el verano. Y así os entretengáis. Y yo me relajo un poco, entre comillas. De no tener que pensar. Ya sé que es un vídeo semanal. Que muchos diréis que es una mierda. Que no es nada. Que ojalá. Si tuvieras 100.000 suscriptores, te ibas a quemar. Ya lo sé. Es que por eso yo prácticamente ya casi no quiero ni más suscriptores ni nada. Aunque yo lo agradezco mucho. No me lo merezco ni la mitad de lo que tengo. Pero es muy cansado. Y eso que subo un vídeo semanal. Pero es que es muy cansado. Así que me voy a dejar de chorradas. Y vamos a empezar. Que he visto aquí por aquí las normas: historia, criado, creadores, un jugador, normas, esmeralda, palanca. Vamos a empezar por esto que es: creadores. Bien. Creadores, ahí los tenéis, los leéis y ya está. Pause el vídeo. Criado, esto no, esto vamos a primero a leer. Lee un jugador. Va, ¿eh? Pone. Jugadores ponen el modo. Si juega uno, el mapa tiene que estar en modo fácil. Opciones. Hostia, lo tenía fácil. Vale. Pues esto se queda aquí. Esto se queda aquí. Vamos a. Normas. Jugar a partir de modo normal. Pero si me has dicho que podía jugar en fácil, yo lo dejo en fácil. No matar al dado en superviviente, no romper bloques ni poner bloques. No romper las palancas cuando ya estén puestas. Jugar en modo aventurero. Para un mayor disfrute, no hacer trampas ni ponerse en creativo. Se puede quitar los objetos de los marcos. O sea, que hay que ponerse en. ¿Puedo ponerme? Game mode 2, me parece que era, ¿no? Sí, vale, nada, modo aventura. Ha dicho, vale. Esto que veis aquí en el chat, de modo juego, es que lo que he dicho, estaba yo empezado en creativo y no me parecía bien, pero bueno, es un fallito que ha tenido. Ya que estás, esto quítalo y empezamos aquí directamente. Pone, hola, soy Gervasio, tú. Esto era la historia, ¿no? No, la historia. Despiertas en un cuarto pequeño, solo recuerdas que eres el rey de un castillo muy grande y con un palacio blanco muy bonito. Ahora tú debes. Ahora tu deber es volver a él y averiguar lo que sucedió durante estos 3 meses en coma. Wow, eso está en coma. Borrachuzo. Hola, soy Gervasio, tu súbdito. Te he estado cuidando estos 3 meses que has estado en coma. Gervasio. Gervasio. Tras lo ocurrido en tu castillo no quedó casi supervivientes y te traje aquí para salvarte en este refugio que encontré a las afueras del castillo. Y los enemigos colaron trampas para impedir el paso de enemigos. Así que para llegar al castillo hay que superar las trampas que pusieron. Atentamente, Gervasio, me debes la paga de 3 meses de cuidados. Por data, págale con 3 esmeraldas que hay en el cofre y díraselas. Vale. Historia. Y criado, hemos leído ya. Vale, pues 3 esmeraldas. 1, 2 y 3. ¿Te gustan? ¡Ay, qué mono! ¿Qué le gustan? Vale, ¿esto qué es? En el tiempo ajustado, pues vamos a dormir. Ya que me han ajustado de noche. Soy en slime por ahí. Me da muy mal rollo que soy en slime por ahí. Y no sé por qué, tío. No se tienen que oír slime para nada por ahí. El cofre de él no hay nada. Y aquí la palanca. O sea, yo ya dativo ahí. Vagonetas. Vamos a coger una vagoneta. ¿Qué habrá más allá de los raíles?
Más allá. Interesante. Vamos para allá. Turu, no sé por qué me da a ver que es una trampa. ¡Uy! ¿Qué cojones? Pues bien. Pues empezamos bien el mapa. Empezamos bien el mapa. A ver. No, el game de cero, no. Que ya le tenía. A ver, madre mía. Joder, qué pena, tío. Me da rabia en ese sentido también. Algunas cosas. Los mapas cuando estábamos en el 2, ¿no? Sí. Qué pena. Eso, que no tienen la culpa el pobre, porque es cosa del Minecraft. Pero bueno, vamos a seguir para adelante, anda. Así, así. Yupi, 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 yay. Vale, tírate por aquí. Que espabilado, dice. Tírate por al lado. Habrá agua debajo, me imagino, porque si no. Vamos allá. Ole, ole. Qué sexy que voy. Joder, con los putos slime de los cojones. Uf, pensé que no pasaría eso. Madre mía, si está fácil. Vamos para abajo. Que me quemo. Vale, pues voy a dormir aquí. A ver dónde aparecemos también. Para hacer de noche. Vamos a ver. A saber dónde aparecemos. Ahora aparecemos con los slime al otro lado de la pared y la liamos. Vale, no. Esto nada. Primera fase. Panecillo, pan, antorchas. Vale. Quedan enemigos vivos. Tienen que morir. Vale. Pues vamos a ver. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Venga, 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 venga a tomar por culo ya. Me mata. Me matan. Ni de coña, pero qué, pero qué, pero qué. Voy a recuperarme, voy a recuperarme. Madre mía. Madre mía. Madre mía, la que se ha preparado ahí. En un momento, ¿eh? Pero en un momento. Madre mía. Pues claro, van a seguir saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Madre mía, me van a reventar. Me van a reventar vivo. Pero literalmente. Una pocioncilla aquí de fuerza venía que te cagas. Madre mía. Y quería que lo pusiera normal, ¿sabes? Y quería que lo pusiera normal. Madre mía, si es que no paran de darme. Espero que ya se acaben, ¿no? He dado hasta el botón y todo. Madre mía. Vale. Me parece que no quedan más, ¿no? Madre mía, pero bueno. Pero bueno. Joder. Joder, lo que queda ahí todavía. Joder, pero ¿quieres comer? ¿Queda mucho? Voy a morir, 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 voy a morir. Ah, me ha matado al zombie, tío. Y se habrá equipado el hijo puta. Y se ha equipado, y se ha equipado. Atención que se ha equipado, ¿eh? Cuidado que este. Que este endiña. Hostia, no me deja, no me deja pegarle. Con espada de madera, en serio. LOL. Vale. Menos mal. LOL, no me dejaba pegarle. Buf. Vale. Voy a ver qué había en el baúl. Vale. Manzana cheto. Esto, esto y esto. Esto me lo quito. Esto me lo saco. Esto lo dejo así. Hay más bichos aquí que la hostia. Pero que la hostia, ¿eh? Madre mía. ¿Esto va petado o no? Lo siguiente. Madre mía. Madre mía, no me ha petado esto ni nada, ¿sabes? Que se me cuelan, que se me cuelan, que se me cuelan. Madre mía, no va esto petado ni nada, ¿sabes? Madre mía, no va esto petado ni nada, pero que. Que es un mapa de aventura, no de PvP, hijo mío. Madre mía.
Me revientan otra vez. Es que los putos arqueros no sé qué cojones tienes que no vienen para acá. Madre mía. Tío, madre mía. Muere, puta, muere. Dios. Anda, muere. Dejar al arquero, al pobrecillo. Madre mía. Vale. Dios. Entre el suelo. De placas de presión. Y la mierda de los arqueros, tío. Vale. Dios, putos arqueros, coño. Parecen sniper, coño. Y metralletas. Joder. Cago en la leche, puta. Eso, mataros entre vosotros. Madre mía, si es que parecen francotiradores. Y luego los zombies, tío, cómo pegan. Sus muertos. Vale, ya, ¿no? De bichos. Ya están los cojones. Ya están los cojones de bichos ya. Madre mía. Se me ha gastado toda la puta espada de hierro, tío. Madre mía, tío. Pero como que son francos. Parecen francos. Tío. Es que ni el GTA. Ya no, ya. Madre mía, chaval, cómo me han dejado. Pff. Madre mía, cómo me han dejado. Voy a dejar esta mierda aquí. No me jodas que todavía quedan. En serio, tío, que mira cómo estoy. Mirad cómo estoy, ¿eh? Mirad cómo estoy. Estoy... Madre mía. Uf, por fin me he pasado, creía que no lo lograría. Ya ves. Joder. Madre mía. Y me ha ido a matar mi primo, que es lo mejor, el zombie. Vale, patatuelas, una palanca. A ver, vamos a ver. Relación de inventario. Esto ahí. La espada de madera se deja ahí. La espada de piedra me la llevo. Esto me lo llevo. Y esto me lo llevo. Y la palanca esa... Para aquí, ¿no? Será para aquí. Tengo que llegar arriba. Madre mía, ahora parkour. Como estaba roto ya. Estoy... Ahora un niga. Un checkpoint. Voy a dar desde el otro lado. Para no tener que... Mira, mía, que se moje. ¡Dios! Ander, payo. Ven. Vas a venir en el momento más inoportuno, seguro, cabrón. Seguro. Tengo 20 niveles de experiencia. Me he gastado casi una espada de hierro en matar a bichos, ¿eh? De matar a bichos. Vale, otra palanquita. Ahí, mismo. Vale. Arde noche para no morir. Para morir. ¿Me voy a dejar dormir, por favor? Vale, gracias. Bien. Está bien el mapa. Está de momento interesante. Madre mía, velocidad. ¿Qué es esto? Joder, qué de cosas. Me está poniendo nervioso. Qué de cosas. A ver. Vamos a ver, me estoy haciendo un puñetero jaleo yo solo. Vamos a ver, importante. TNT, pociones, pasos. Vamos a leer. Importante, cuando acabes de hacer las pociones de resistencia al fuego, mételas dentro del cofre del Ender y después cógelas para pasar esta prueba. Vale, o sea, hay que hacer pociones de resistencia al fuego, tío. Qué asco. Frasco con agua. Ahí, piqui. Vale, poción. Pasos y pociones. ¿Cómo hacer pociones? ¿En serio, tío? Pues esto yo sé. Esto, vale, esta no hace falta leérsela. Porque el que no sepa hacerse una poción de resistencia al fuego jugando al Minecraft es cuando se puede decir que es un noob. Tómatelas cuando se te indique, ¿vale? Y TNT. Debajo de ese camino recto hay TNT, que se va a activar cuando corre rápido, para que no te pille. Usa la... Bla, bla, bla. Vamos a morir. En pocas palabras, ¡vamos a morir! ¡No! Me voy a coger otras de estas, ¿eh? Y frasco con agua, me voy a hacer otra de
De resistencia al fuego, vamos, métete ahí. Ahora, ya están hechas todas las pociones de resistencia al fuego. Oh, madre mía, esto lo habrá pasado la más rápida porque. Madre mía, lo que tardan en hacerse porciones. Venga, ahí acabamos. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. No quiero mirar, no quiero mirar para atrás que me da lag. Vale. No quería mirar para atrás porque me iba a dar lag. Vale. Comidote. Aquí. Pone, usa pociones de fuente y quítate la armadura ahora. Para hacer de noche. Vamos a hacer de noche. Porque me tengo que quitar la armadura, ¿eh? ¿Eh? ¿Me quieres ver las pelotillas? Vale, pues me voy a quitar la armadura. A ver. Lava. ¿Y qué hacer? Vamos a ver. Tienes que tirarte a la lava y hay un túnel que sobresale un poco en el que te metes y va todo recto y no ves nada y después de seguido hay una de agua en el que tienes que ir. Más rápido para no morir. Vamos a. Entonces habrá que dejar todo aquí, ¿no? Me llevo las de resistencia al fuego. Voy a dejar esto aquí, 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 esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Y me llevo las de resistencia al fuego, por si acaso. Dejo las manzanas, dejo esto. Dejo esto, dejo esto, dejo esto, dejo esto. Y me llevo las manzanas. Ha dicho la armadura, pero como tengo otra de repuesto, me da igual. Pues vamos para allá, ¿no? Me tengo que tirar a la lava. Ha dicho. No veo nada. Hay un túnel. Venga. Esto está bug. De cojones, a ver. Ahí. Resistencia al fuego. Vale. Vale, vamos, vamos, vamos. Venga, 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 vamos. Vamos ya por aquí. Me están volviendo locos los slimes. Dios mío. Pero vamos. Dios, me voy a quemar. Pasa el agua lo más rápido que puedas. Vale. Que me ahogo. Vamos, que me ahogo, tío. Vamos, que me ahogo. Muerto. Muero. Que me quita un corazón cada hostia. Buf, 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 buf. 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 Has conseguido pasar el laberinto de agua y lava. Empieza ahora. Usar gráficos en rápido. Trata de pasártelo. Los gráficos ya están en rápido. O sea que. Vamos a ir por la derecha. Me está volviendo loco los putos. Mierdas de los estos. Me voy a morir de hambre por no me traerme la comida. Victoria fácil. ¿En serio? El fin se acerca. Aprieta el botón. ¡Aplasta! ¡Aplasta el botón! ¡Hijo de perra! ¡Qué cabrón! Y yo con todas las pociones de resistencia al fuego me he ido. ¡Madre mía! ¡Qué cabronazo! Pues yo me voy así. ¡Qué capullo! ¡Qué capullo! Venga, pues otra vez para abajo. Es por aquí, ¿no? Sí. ¡Qué capullo! Sí, pues a ver cómo entro ahora. Dice, victoria fácil. ¡Qué jodido! He caído en la trampa como un tonto lava. Madre mía. Vamos para allá. Dice, pasa el agua lo más rápido que puedas. Qué bien venía aquí ahora las zapatillas esas nuevas que han puesto, ¿eh? Madre mía. Vamos para allá. Vale. Vamos allá. Entonces para allá no vamos. Vamos por aquí. Y ya como eso ya no podemos pasarnos nada. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí.
Por aquí nada, por aquí. Uf. Y a todo esto que había en el baúl, me queda con la curiosidad, hombre. Voy a buscarle. Baúl, nada. Voy a buscar el baúl. Me he quedado con la curiosidad de que hay en el baúl ese trampa. Los jodidos. Me han metido en el baúl trampa eso. ¿Qué cojones habrá ahí? Va, victoria fácil. ¿Qué habrá ahí metido, tío? No llego. ¿Qué habrá ahí dentro? ¿Qué habrá de ahí dentro, tío? Qué malos que son los que la hayan creado. Qué malos. Pero qué malos. Estoy dando vueltas como un gilipollas aquí ahora. Vamos para allá. A ver, por aquí. Sí, por aquí va a ser. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Si estamos en el mismo agujero. Ahora no sé para dónde ir. Sí, me estoy ayudando un poco de eso. Vale. Vamos a ver. Pone, por fin pasé la 22, que a veces estoy más cerca. Para hacer de noche. Piqui. Vale. Vamos a dormir. A ver si ya queda poco del mapa. No queda mucho, no lo sé. Vale. Y vale. Esto ya me preocupa un poco. Vamos a ponernos una de velocidad aquí. Vamos a coger esta también. Vale. Pasillo hacia la biblioteca del castillo. Vale. Uf, qué mala espina me trae esto. Madre mía. Bienvenido a la biblioteca. Esta biblioteca está afuera del castillo. Y fue una de las pocas cosas que quedaron intactas. Después de los ataques de los enemigos, quedó destruido casi todo. Cada vez estoy más cerca de saber quién lo destruyó todo para cobrarse la venganza. Pues lo voy a dejar aquí, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y nos vemos en la segunda parte. Vale. Adiós.